mi amor, ¿y qué andas haciendo por aquí, por este? Ah, se lo mandó viva, ¿y usted qué haciendo por aquí? Pues yo, pues, que le estoy por ahí, me estoy viendo de aquí. Cinco chamacos que tengo por ahí, trabajando y que iba a venir a ver cómo me llevaban ese trabajito. Está bueno, entonces, está bueno. Sí, pues. Yo pensé que no está así. Pero bien, pues ya que nos encontramos aquí, platicar y decir, tratamos algo, pues, no, pues, ¿de qué? ¿O sea, de qué? A usted, mi amor, le gusta salir bastante, aparte con mi hija. Sí, es cierto, no me acuerdo. Un poco, como que no se ve lugares bonitos. Usted está acostumbrada a andar conmigo, donde hay lugares nada más, ¿me entiendes? Podemos ir a comer a un restaurante. Pues sí, pero dije, pues, la verdad es que yo... Y deseo, pues, yo siento que... No tengo por qué darle razón a cada rato. Siento deseo, oye. Espérese, hombre, espérese. Yo sé que tanto se me acerca, digo yo, que no te gusta. ¿Qué le pasa, pues? Imagínese yo ilusionado, pues, de verla, de encontrármela aquí, pues. Y no, porque... todo el día me mira la casa cada rato, sí, porque quiere verme conmigo. Pero imagínese la casa ya, usted ocupada ya, pues. Si tanto quiere hablar, ya lo hubiera hecho, no, que no está aquí tiempo, también. Pues, viendo que yo voy a hacer algo importante. De darle un tiempecito a mí y ahora que nos encontramos, pues no estaría mal, porque nos diéramos un abrazo. Aburrido, su mamá se me tiene de pues. Carito, pues, ¿qué le pasa, mira? Yo la veo como que se ya. Como que si el cariño que me tenía, pues, se está terminando. ¿Y no, qué le por pasa? Por fin, entendí. ¿Cómo quiere que me entienda? Pues si antes todo era diferente, bien bonito, bien hermoso. No creo yo que porque por la plata va. Antes era todo diferente, pero hoy ya todo está cambiando. Pues sí, yo siempre sigo siendo igual, carito, el mismo. Usted sí, pero yo no, no creo que se haya dado cuenta. Cariñoso, detallista con usted. Sí, detallista. Pues lo que pasa es de que usted como que él me está viendo así como de menos, carito. El amor, usted sabe que... Entonces, por si amor, está viendo que lo estoy viendo, ¿para qué me anda buscando y me anda parando aquí también? No puede irse para la casa y dejarme pasar tranquila cuando yo iba. ¿Cómo cree que yo voy a pasar mamá así como que no la conozco? Pues si no es mi mujer, pues mi amor. Por eso en la casa no puede ver y decir lo que quiera. Aquí no, que también hasta aquí me anda fastidiando. ¿Qué me va a decir que le da pena que la vean que está conmigo? ¿Ah? ¿La verdad? ¿Me va a decir que le da pena? Tiene valor de decirme eso, carito. ¿Pero qué quiere que le mienta entonces? A mí en mi propia cara me dice esas palabras, créame que a mí me duele, carito. Nunca me habían dicho esas palabras directamente así, pues, como usted me las está diciendo. ¿Qué quiere que le mienta entonces? Porque esté feliz y ahí piense lo que no es. Usted, mire, carito, usted tiene técnicas como hacerme sentir bien a mí, ¿sí o no? Usted ahora tiene ya no. Todita la experiencia que a un hombre le encantaría, pues, vivirlas en todo momento. Pero luego que usted me rechaza, me hace como desprecio, y eso a mí me duele, cariño. ¿Eso fue suficiente para que entendiera dejarla buscándome tanto? Pues, ¿cómo no la voy a buscar, mi carito? Y es que el amor que le tengo es grandísimo, compréndame. Yo nunca había amado a una mujer. Nunca había amado a una mujer así, en esta forma, pues, sí, el amor que a usted le tengo. ¿Cuántas me han dicho lo mismo antes? La verdad que yo algo me siento, por rato me siento incómodo, porque es trágica, sonrisa, ya no la veo en ese rostro tan lindo. Créame que a mí con solo que se ría, pues yo me siento feliz. Porque está bueno. Imagino que... Acuérdese que cuando uno demuestra alegría, porque todo pues se la está pasando de maravilla, chulada. Pues entonces no lo puedo hacer yo entonces, porque no me la paso de maravilla en todo momento. Ay, y entre menos lo vea, para mí es mejor, pero hasta aquí me acuerdo. Tranquilícese los nervios, carito. No crea que yo pues me siento bien al ver esa actitud media rara. No, hombre, yo allá ando y pensando que qué le pasa. ¿Qué hay que hacer, pues, para que usted vuelva a ser la misma de antes? Me pregunto yo. Dígame usted. Eso no va a pasar, ni a sus mejores sueños no va a ser la misma de antes. Dígame, pues, ¿qué quiere que yo haga, pues, para que sea usted la misma mujer feliz?
que me deje en paz, que me deje tranquila, que se me deje, porque me deje pasar cuando yo voy, si me ve en la casa, pues ni siquiera me hable. Entre menos me hable para mí, mejor. Carito, mi amor, no, pues no lastime a este mexicano. Mire, aquí siento el flechazo, carito. Usted me habla así, que no, hombre. Usted es una mujer muy... Yo le voy a decir, cariño. A usted la voy a seguir amando, aunque usted me haga lo que está. Está bueno, hágalo, pero lejos de mí. Entre más lejos de mí lo hagamos, mejor todavía. Digo, ilusionado con usted, que mire, pues, yo soy un hombre que, como le digo, no he encontrado otra mujer que me haga tan feliz como pues, usted. Pues ojalá le encuentre, a mí déjeme tranquila, yo ya no lo amo, no siento nada por usted y jamás sentí nada por usted. Simplemente lo utilicé, pues, para que me diera mis lujos nada más, no. Simplemente para eso. No puede ser que usted haya hecho eso conmigo, ¿no? ¿Qué crees que lo iba a querer también? Ay, que yo sé que lo iba a querer. Yo no pensaba, carito, que usted iba a hacer eso conmigo, la verdad. No me decepcione. Lo estoy aclarando entonces para que sí sepa cómo son las cosas. No me decepcione, corazón. Fíjese que yo ahorita, corazón. Qué palabras más duras me ha dicho, carito. Y esto a un mexicano le duele. Está bueno, le duele. Que le duele. Porque no sabe lo que tenga los pulmones vivientes. Por mí siente lo que le dé la gana. Casi. Y me da igual. Y usted, pues, carito, ¿y por qué con ese corazón así? ¿Qué tiene en ese corazón, pues? ¿Que su corazón es de piedra o qué, pues? No, pero simplemente no puedo sentir algo que por alguien que no me llama atención para nada. Claro, mi amor, es que no me puede... Yo no soy su amor, deje de decirme así. Bueno, pues lo era, pero yo no quiero... Nunca lo fui, que usted confundió otra cosa. Yo decía que usted me amaba de verdad, carito. No, hombre. Qué iluso, ¿eh? Yo no. La verdad es que no. Usted tiene cualidades buenas, pero esto, créanme lo que sí, con esto sí me ha ofendido. Qué ofensa más grande. Ay, más. Más la gente, para que sepa que el dinero que tanto anda buscando yo se lo quité. Carito, y usted me ha quitado de dinero. ¿Qué es lo que le pasa? Dime, ¿qué es una explicación? ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo, tranquilo. ¿Por qué no se enamoró el dinero? Porque la mujer no lo quiere. ¿Qué pasó, carito? ¿Cómo así? ¿Qué mojada, mamá? Porque le dije que ya no me importa ni nada. Es que es una mujer aprovechada también, ladrona, mamá. Ay, ¿qué fue? Así no la estoy tratando tampoco. Dejátele faltando respeto. O sea, si ya no te quiere, no la supiste valorar, es un problema, Dios. Me ha robado el dinero, pues. ¿Pero cuál dinero? No es verdad, porque yo lo agarré. ¿Cuál es el problema? Por eso, aparte. No, yo no creía que así como era, que usted siga buscándolo, no, siga buscándolo. Es que quiero ver. Suélteme. ¿Dónde lo anda, pues? Ahí lo anda, pues. Faltando respeto vos. ¿Qué es lo que te pasa, pues? Ese dinero, pues. Ese dinero. ¿Cuál dinero? Porque es un buen dinero. Por eso ella tenía dinero. Dinero. Por eso quizás te fuiste con ella. El dinero le había pillado, ¿ah? Por eso eran ahorros míos también. No costaba, pues, ¿ah? Pues, no dale, viejito, si querés, dale, ya pues. ¡Hombre! Carajinado. ¡Ay, con mujeres peleadas, con mujeres peleadas! ¡Ay, con mujeres peleadas! Yo también peleo con machos. Dale, pues, que se vea, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Venite, pues. ¡No estén peleando, hombre! Dale, pues, que se vea, pues. No estén peleando. Solo era puya. Ah, pues no, pues ahora sí componente. Eso quería. Dale, pues, Dale, pues. Thank you.
aquí me acaba de fechar, si quieres venirte por acá. No sé. ¿Y a qué venías o qué venías a hacer? A buscar a Darwin. ¿Y por qué? No sé, como ya se tardó bastante, supuestamente no trabajando. ¿Tienes que hacerlo por ahí? Así por ahí me voy a hacer. Pero te duele bastante. ¿Y esa parte acá? ¿Quieres que le vaya a hablar a alguien, no sé? No, no, ya me va a pasar. ¿Le voy a hablar a Darwin? Pero te va a afectar más eso. No, así ya me va a pasar, ya ves. Sí, acá decir que te duele. Sí, sí, pero ya. Pero sí, si voy a llamar a alguien, no te preocupes, yo. No, ya me está pasando. Ayúdame a parar, papá. Ya no va a pasar. Nacho, ¿cómo te venís vos solito aquí también tan lejos? Que le tenés miedo, ¿verdad? Sí, estoy miedo a esa. ¿Para? ¿Sí? ¿Me hiciste todo el...? Sí, pero yo dije... Pero es que vos imaginate tan liso que está ahí. ¿Qué está pasando aquí, muchacho? ¿Y qué haces vos con esto harto, Olga? Nada, aquí me la acaba de encontrar. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella está enferma. Le duele esa parte de acá. Enferma. Pero un día te fuiste bien, guapa, cuando dijiste que me iba a hacer un mandado. Sí, yo sé, pero como venía corriendo de la calle para acá, como que me agarró. Y Estuardo, qué casualidad es que ande por aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que por ahí estaba haciendo unas cosas, ¿no? No vayan a andar de sinvergüenza, no. Un grande sinvergüenza. No. Mira, todo devanado anda, ¿verdad? ¿Qué le ha pasado a este hombre? Ah, lo que pasa es que estaba trabajando. Estaba trabajando, pero... Nada, igual. Ah, pues no lo quiero. Solo brindándome que han podido dormir. Ah, no, grandes sinvergüenzas que son ustedes. Ve, ¿y por qué? Ay. ¿Yo por qué? Imagínate, pues, mira, imagínate que haya dado aquí abrazando a Estuardo, Olga. ¿Crees que no va a haber un...? Sí, yo sé que tal vez se puede enojar, pero igual. Pero igual. Escalando se arreglan las cosas. Y tampoco, imagínese, usted prefiriera que ella pues estuviera allá. No, pues claro que no. Que ella le agarraba algo y caía dentro del río. Si es de verdad que está enferma, pues le creo. Pues no es estar ustedes ahí inventando que vos quizás estés enferma. Así que nosotros no somos sinvergüenzas, creo que los sinvergüenzas son otros. Grandes sinvergüenzas que son... ¿Qué mente? Pues lo que dice, auxiliar a ella. Ah, pues sí, pero acuérdense que... ¿Qué voy a pensar yo? ¿Qué voy a pensar yo si lo voy a abrazar luego a ustedes? Pero igual, nosotros no estamos haciendo nada. Nada, pero como... Diferente fuera que nosotros tal vez estuviéramos en un lugar escondido. Ah, pero por lo que yo sé, Olga está acompañada y ustedes están abrazando, ¿quién va a pensar cosas así? Pues e igual, sí, sé, y ella le duele esa parte de acá. Yo solo lo que estoy haciendo, pues apoyando para que ella no recargue todo el cuerpo, sencillo. Se lo agradezco, oiga. Pero si igual, si hice algo malo, pues disculpame. De trabajar, si hice todo sucio, pues ni las manos andan sucias, no que el cuerpo. Claro que sí, mira. Es una mano, un brazo. Ah, pero es parte de la mano. No. Vaya, pues entonces. Pero igual, a ver, si usted sucia las quiere ver, ahorita me van a ensuciar, ¿ves? Va, ahora sigue las ando sucias, ¿está bien? No, traigo gente así enferma, te andas caminando, parándote con aquí, que no hay la gente, vos. No, escúchame, lo que pasa es que yo solo la auxilié a ella, pero si hay algún problema, si gusta, yo me voy. Pues la verdad que no creo que Olga espere que la vean así como usted. Ay, como que llega a pasar otra persona, ¿lo ven esta? No, o sea, lo de nosotros, bueno, lo que hizo fue ayudarme nada más y como le digo, aclarando las cosas, pues todo se entiende. ¿Te defiendo? Ah, sí, pero no, pero la hice yo. La mera verdad es que no me gusta que Olga ande juntando con usted. Si quiere, pues, si ella decide, si quiere, pues me mueve. Ay, para pregunto, vende. Si quiere irse, puede ir. La verdad, que creo que aquí está un poquito de más. Así que si gusta, pues retire. Yo creo que para Olga también, porque es una mujer acompañada y creo que tiene que darle su lugar. Yo creo que igual si la encuentro en cualquier lugar, la encuentra usted o encuentra cualquiera que encuentre, yo la voy a auxiliar, oiga. Pero, yo ya veo el corazón. Pero otra persona de usted, ¿no? Vaya, pues que le vaya bien. Imagínate, Darón. Se hubiera hallado Darby sabiendo que es Estuardo. ¿Quién es Estuardo? Yo sé la verdad, pero... Como él dijo, te hubiera hallado con otra persona que te estaba auxiliando, yo entiendo.